¿Cuán de belleza hay en el ser humano? ¿Cuánta podrán perdre? ¿Qué podrán sacrificar? Aquestes son algunas de las preguntas que Igor Mitorach, desde avui, planteja en una exposición situada en el exterior de la ciudad de les Arts i les Ciències. En total, 15 escultures en gran format realitzades per aquest autor polonès que venen a transmetre un poderós missatge en aquests temps convulsos. El mensaje que transmiten estas esculturas tiene que ver con la necesidad de rehumanizarnos, ¿no? El arte tiene una componente reflexiva, provocadora, que insta a transformar a las personas. Creo que fue Bono quien dijo que en este caso la música, pero podríamos ampliarlo a las artes, tienen la capacidad de transformar el mundo porque tienen la capacidad primera de transformar a las personas, ¿no? Yo creo que esto es el mensaje más oportuno que nunca, ¿no? En este contexto de agotamiento, de decepción que significa pasar una pandemia y encontrarte con una guerra, creo que necesitamos este tipo de remontada emocional que este espacio nos puede ofrecer, un espacio, insisto, enriquecido con la aportación de estas magníficas esculturas. Combina perfectísimamente con las estructuras del museo y del resto de los edificios y también un poco simboliza la situación en la que nos encontramos. Estamos en un momento en el que incomprensiblemente se desarrolla una guerra en Europa y por el desprecio de muchas personas a las vidas humanas, y esto también significa o simboliza un poco ese concepto de belleza rota, de lo poco que la humanidad aprecia a veces las cosas bellas, las cosas artísticas, y por lo tanto el estar aquí en este contexto y en este conjunto de edificios, pues es para nosotros muy importante y sobre todo también importante para que haga reflexionar a el que viene y tiene la ocasión de poder contemplarlo. Realizada en colaboración con la Galería d'Art Contini y Atelier Mitorach, la mostra es la nueva aposta de la Ciutat de les Arts i les Ciències per l'Art Urbà Públic. Gràcies a aquestes iniciatives, València se situa com una dels capitals turístiques i artístiques més importants del món. A partir de esta exposición también más enriquecido, ¿no?, en la propuesta de valor que significa Valencia como un espacio turístico donde cada vez más gente se inspira para viajar buscando la experiencia cultural. Les peces, realizadas en bronce, assemblen a les obres de l'antiga cultura grecollatina i estan fragmentades amb un cert toc postmodern. Igor Mitorach és reconegut per tot el món gràcies als seus particulars herois que podrem trobar-nos des de París als Museus Vaticans, des de Pompeia als Estats Units. A València podrem gaudir d'aquesta obra fins al pròxim 16 d'octubre. Sense dubte, una excusa perfecta per a visitar la Ciutat de les Arts i les Ciències aquesta Setmana Santa.